Trap argentino. No, de birras. ¡No! ¡Streamers! Yo me voy a poner último. No lo conozco y no lo vería. No lo conozco. O sí lo conozco. Por la cara, no, capaz que no lo ubico. A Coscu lo vamos a poner. Me encanta. ¿Por qué está? Me encanta ahí. Me gusta mantener de arriba. Bueno, Marazo. Marazo acá arriba. Me encanta. Ah, pues esto, qué pajero. Ahí está. Brunenger. Me gusta Brunenger. Me gusta el arte. Este Joaco parece goncho, boludo. ¿Por qué lo hice? ¿Por quién le hizo la miniatura? El demente. Me gusta, pero no lo miro mucho. Es la realidad. Ahí. Me gusta, pero no lo miro mucho. Es que en realidad yo no miro stream, amigo. A Gonchito lo vamos a poner un poquito más arriba. Me gusta bastante. La Chile me gusta bastante. Uno de hinchadas, después voy con el de hinchadas, olvídate. Nanito, me gusta bastante. Me gusta. La Chile me gusta bastante. No, y Nanito también. Y a Grafo, pasa que Grafo me gusta porque yo no miro LOL, boludo. ¿Este quién es? ¿Seco, boludo? ¿Es seco este? Amigos, los dibujos están en la mierda. Facu Banzas, olvídate, Facu Banzas, me encanta. F. Coscu, pelotudo, si lo estoy poniendo real top. Me gusta bastante el dengue. El pimpe lo vamos a poner acá. Vamos a sacarle ahí. Así no tengo que arrastrar mucho. Tanovich, me gusta bastante. ¿Pero por qué hay dos duendes, boludo? ¿Pero dónde fue el otro de? El dengue está acá. Y acá también. Ah, acá está el duende, qué pelotudo. El duende me gusta bastante. Frankaster. Bueno, me gusta, pero no lo miro mucho. Es que en la realidad no lo miro mucho. Y después al resto no los conozco, boludo. Ah, Leon Richa me gusta. Me gusta. No lo, como youtuber me encanta. Pero después. Hay re pocos streamers, faltan un montón igual acá. Y esto yo no. No lo conozco, pero lo vería. Los pongo a todos acá porque. ¿Dónde está Unicornio, amigo? ¿Este es Unicornio? ¿Me estás jodiendo? Nah. Me gusta. Uni me gusta. ¿Este quién es? Amigo, este es Rodri. Vector, ¿dónde está Vector? ¿Este es Vector? ¿Dónde está Kevito? Amigo, no entiendo los dibujos. ¿La Q de Kevito? Me gusta. Sí, me gusta. ¿Este es Agus Bob? Agus Bob es el lobo rojo. Me gusta. Rosquare no lo miro. Vector. ¿CCK? ¿Dónde está CCK? ¿Luchi Quinteros es la mina? Ah, bueno. No entiendo, amigo. Unicornio Agus Bob in frame. ¿Este es Unicornio? No es Unicornio, boludo. ¿Este no es Unicornio? No entiendo una mierda, boludo. No entiendo. ¿Cuál es Vector? ¿El zorro? Se van a la concha de su madre. El Unicornio es Unicornio, boludo. ¿Dónde está Joaco Turro? ¿Alguien me puede explicar cuál es Joaco Turro? ¿Este será Joaco Turro? Bueno, si es Joaco Turro lo vamos a poner, me encanta. No sé si es Joaco Turro. ¿No es? Listo, no lo vamos a poner ahí. Bueno, no sé. Listo, save. A ver. View Community Rank. A ver. ¡Epa! Estoy bien en el rango yo. Y eso que me tiré abajo yo mismo. ¡Chocolates! ¡No! ¡No! Acá va a haber una polémica. No. Acá se pica la wea. No. A ver, no, acá no voy a poner lo que quieren ustedes, hijos de puta. Es único el Kinder Bueno. Ya te digo, la bananita Dolca, no. Malardo. El Marroc, único. El Capcha, único. El Águila, único. El Hamlet, no tira nada. El Milka. Ah, el de Oreo. ¡Ah! ¡Buenardo! No. Toblerone, único. Bonobón, zafa. Rocklet, zafa. Toffee está bajando mucho la calidad. Vamos a poner ahí. Block, buenardo. A ver, para. Paren. Nah. El que me tira que el Hamlet es único es un hijo de puta. Vamos a tener que cagarnos bien a trompada. El Mantecol es único. La Bauquita está. ¿Sabes por qué voy a ponerla en buenarda? Porque
Me la, mi abuelo me hacía comer la bauquita, me la traía de Trenquelauquen, que antes ni se conseguía acá. ¡Oh! Estos son buenardos. Los Lindt, esto con el centro ese épico. El Kinder, bueno, me asqueó un poquito, entonces lo vamos a poner en buenardo. Y el Vinique en buenardo. A ver cómo viene esto. Amigo. Pará. Esto sí. ¡Eh! ¡No tira nada! ¿Quién fue el hijo de puta que puso los lentos? No tira nada. El Vinique no tira nada. El Caucha Malardo. El Toblerone Zafa. ¡Qué gustos de mierda que tenemos, la puta madre! ¡Mirá esto! El Dos Corazones Zafa. ¡Qué carajo! No lo puedo creer. Estoy indignado con estos gustos. Mirá dónde ponemos los Rocklet, amigo. El Bonobón, amigos, ahora lo bajaron tanto la calidad, que es lo mismo que agarrar y comer cartón corrugado con un relleno de pasta de diente, boludo. Y lo ponen como único. ¿Qué carajo les pasa? Le bajaron la calidad. A ver, yo entiendo que hay cosas que tienen un sabor único. Si vos me decías el Bonobón de hace 10 años, te lo pongo ahí. El Toffee hace 10 años, te lo pongo ahí. Pero es una mierda ahora. El de galletitas va a ser para discusión fuerte. Se los digo ahora. Chocolates, streamers, comidas típicas. Comidas típicas. Este sí me gusta, papi. Bueno, mira, acá pasa que nosotros somos clave en todo, amigo. Acá nosotros somos claves en todo. Chad Argentinian. Virgin Uruguayan. ¿Qué es esto? ¿Quién hizo esta encuesta? ¿Yao Cabrera? ¿Qué clase de retrasado hizo esta encuesta? Chad Argentinian A, B, C, D, Virgin Uruguayan. No lo puedo creer. ¿Quién es el imbécil que hizo esta encuesta? Faltan un montón de comidas aparte acá. Pero bueno, no importa. Vamos a darle el gusto. Explícame dónde están los canelones. Explícame dónde están los fideos, boludo. ¿Qué carajo hacés poniéndome, por ejemplo, los sorrentinos y no hay un plato de tallarines? ¿Qué carajo les pasa, boludo? No veo canelones, no veo lasaña. No, chupame la pija. Esta encuesta es totalmente mentira. Comidas en Argentina. Única, tremenda, tarriki, zafaroni, dudosa. A ver esto. No sé esto que es un guiso de rocklet, boludo. ¿Qué carajo es esto? Mirá los colores que tiene eso, boludo. ¿Qué carajo es? ¿Un guiso de M&M? ¿Qué carajo? Fuera de joda, amigo. Hay una rodaja de longaniza, papa y rocklet. No, amigo, las lentejas no son verde, roja. Esto no sé ni qué mierda es. ¿Qué, un asado corte americano? ¿Qué poronga es esto? Esta es peor que la otra. Listo, acá se echaron. Volvéselo. Marca de agua argentina. No puedo creer que tengamos que votar esto. Porque acá estás votando marketing. El agua es agua, boludo. O vamos a votar esta, o qué sé yo. Dentro de todas. A ver. El matambre lo vamos a poner en B. A mí el matambre no me va. El asado, no sé qué es esto, pero bueno. Empanada, ahí. Polenta, ahí. Choripán, A. A mí no, el chori, ya no. El locro, A. La faina, amigo. La faina, y la faina va arriba. Esto que hizo Garbanzo, un locro, supongo, qué sé yo. A mí no me gusta mucho. Esto no sé qué carajo es. Unos muffin de zapallito. ¿Qué carajo es esto? ¿Si es zapallito relleno? ¡No! Esto es lo que más odio en la vida. Y no voy a ponerlo en Uruguayan porque no es un insulto para mí nada de Uruguay. Pero el zapallito relleno, yo le voy a contar una cosa. Mi mamá, en mi casa, obviamente me enseñaban a comer todo y obligaban a comer todo. Cuando había zapallito relleno, yo me comía el zapallito. Con una cuchara me comía el relleno y los iba apilando. Tuk, 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 las tapas de zapallito. Y después mi mamá me decía, no se deja nada. Y como un pelotudo me tenía que comer los zapallitos solo. Bah, qué asco el zapallito relleno. Es una poronga. Esto no sé qué carajo es. Parece un risotto. Bueno, si es risotto lo vamos a poner en A. No, si es risotto, no, pero no es argentino. Lo vamos a poner en A. Humita en chala, amigo. Sí, va. Chava Argentina. ¡Proboleta! Acá arriba, amigo. ¿Esto es una pizza? No, amigo, no es una pizza. Son pelotudos. ¿Cómo hace una pizza esto? Está dentro de una...
está dentro como de una ensaladera. ¿Quién hace pizza en una ensaladera, boludo? Provoleta es God. Sorrentino, God. Mirá esa, God. Estos son tortas fritas. Ah, arroz con leche. No, ¿cuál es el arroz con leche? Lo odio, el arroz con leche. Acá estamos, ¿eh? Acá sí. Bueno, arrancamos. Ferrari primero que ninguno. Lambo. BM. Ahí arriba, olvídate. Tesla. Ahí arriba. Este para mí es mucho más fácil, ¿eh? McLaren, ¿saben por qué McLaren no lo pongo arriba, creo? Porque no es un auto que vos te puedas encontrar en la calle. No es una marca que vos vas a encontrar en la calle. Y se perdió así ahora. Amigo, desapareció. Ah, estaba ahí, mirá. McLaren lo vamos a poner en A. Ram lo voy a poner en B. No me parece una gran cosa. Chrysler lo vamos a poner en A o en B. Vamos a poner en B. Dodge lo voy a poner arriba. En A. Volkswagen lo voy a poner en A. General Motor Company, B. Chevrolet, B. Audi, A. Fuerte. Jeep, B. Pero porque no me gustan las camionetas. Koenigsegg, no lo conozco. Lo voy a poner en C porque no lo conozco. Bugatti. El Bugatti lo vamos a poner en A. Pero por la gama, ¿eh? Audi para ustedes está arriba, acá. Para mí BM y Mercedes son más que Audi, pero bueno. Sí, lo vamos a poner arriba. Nissan. Acá, B. Toyota, A. Me gusta mil veces más Toyota. Ford es más que Chevrolet, pero no podemos poner una gama. Pasa que el Corvette y el Mustang, nada, lo tenemos que poner acá arriba. Ya está. Honda, A. Hyundai, B. Pero lo pondría por el... Falta Fiat, boludo. Cualquiera tiene razón. Y falta... Falta una banda. Falta el Seat. Falta Maserati. Falta Peugeot. Falta Renault. Falta Mercedes. El Lexus. Y el Subaru ahí tirando a ese. Bugatti, nada. McLaren. Está mal esto. Ford le gana a Chevrolet. Ella me llama y me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si vuelve.